La otra noche tuve un sueño muy extraño. En su cuarto un niño se sentó a pensar. Solo tiene 5 años y no entiende la razón de que el hombre viva lejos del amor. Ese niño solo sabe que es muy débil. Es muy chico y aún nada puede hacer. En el fondo de su pecho una llama arde ya, la esperanza de que el hombre volverá a encontrar la paz. Claret, claret, en las manos de los niños estará la humanidad. Ven, toma mi mano, la gente debe saber que los niños queremos vivir en paz. En mis sueños veo un joven decidido, que en negocios pocos pueden superar. La riqueza está a su alcance, mas no es este su ideal. Pues él sabe que en los pobres hallará felicidad. Deja todo lo que el mundo le presenta. Es la hora de empezar la gran labor, de ganar para los cielos la perdida humanidad. La semilla que ahora siembra, pronto su fruto dará. Claret, claret, siempre joven, siempre alegre, no te cansas de luchar. Ven, toma mi mano, la gente debe saber que soy joven como joven eres tú. Ahora el sueño me ha llevado más a prisa. Veo un hombre maltratado por la edad, pero lucha como siempre, no se rendirá jamás. Su tarea no concluye, ahora más fuerza tendrá. Despreciado por los suyos se ve ahora, lo persigue la injusta sociedad. En su patria no lo quieren, ahora tendrá que marchar a buscar un buen refugio donde a Dios su alma dará. Claret, claret, el destierro fue tu premio por odiar la iniquidad, pero tu semilla ha nacido y crecerá. La gran obra que empezaste seguirá. Claret, claret, más que nunca, hoy te queremos cantar. Somos claretianos, el fruto de tu sudor. Dios te tenga en la patria celestial. Dios te tenga en la patria celestial. Dios te tenga en la patria celestial.
conversar, intenta enseñar, intenta motivar, intenta proteger, acompañar, aconsejar, cuidar, felicitar, considerar y preguntar. Intenta compartir, intenta escuchar, intenta orientar, intenta apoyar, intenta dar amor, fortalecer, compadecer, sanar, agradecer, reconocer y valorar. ¿Y a quién? ¿A quién? ¿A quién? Hacer con otros lo que solos no podemos, y dar a otros lo mejor de lo que somos. Es el sentido de vivir, el gozarse con el dar, cuando encuentras a quien dar y te puedes responder. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Porque el amor de Cristo me urge para servir a ti, a Él, a ellos, a todos. Y si te encierras en un hueco o te vas al polo sur, si te subes a una nube o vas al fondo del mar, si piensas que tú solo lo podrás hacer real, ¿cómo crees que será? ¿Cómo es que lo lograrás? Es la vida sin sentido, si lo piensas no es así, no se puede si no hay alguien para hacerlo realidad. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Hacer con otros lo que solos no podemos, y dar con otros lo mejor de lo que somos. Es el sentido de vivir, apoyarse en el andar, todos juntos avanzar, cuando hay con quien luchar. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Que todos juntos vamos en misión compartida al estilo de Claret. Si no sabes el porqué o quieres saber por quién, mira dentro de tu ser y descubre la verdad. Descubre la razón que da sentido a tu vivir. Tu trabajo es vocación, es entrega y es misión. ¿A quién das tu vida entera? ¿Con quién luchas con afán? ¿Y por quién entregas todo? ¿Por quién vives? Es Jesús. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Hacer con otros lo que solos no podemos, y dar por otros lo mejor de lo que somos. Es el sentido de vivir, a Jesús reconocer, en aquel con quien estás, por quien das tu corazón. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Y es Jesús la razón de nuestra misión. Él nos muestra el reino y es a Él a quien vamos compartiendo nuestro esfuerzo y entrega a los más pobres, con todos los que sienten su llamado, y es por Él, por su reino, que vamos dejando huella, siguiendo la ruta trazada por Claret en misión compartida. ¿Y a quién? ¿Con quién? Acompañar, aconsejar, cuidar, felicitar, considerar y preguntar. Intenta dar amor, fortalecer, compadecer, sanar, agradecer, reconocer y valorar. Hacer con otros lo que solos no podemos, y dar a otros lo mejor de lo que somos. Hacer con otros lo que solos no podemos,
pintar con otros lo mejor de lo que somos, hacer con otros lo que solos no podemos, pintar por otros lo mejor de lo que somos, hacer con otros lo que solos no podemos. Al mundo un día llegó y en su hogar una luz se encendió. Y el Padre Creador allí lo escogió, nacido para evangelizar. De niño Clarín descubrió la misión que debía cumplir. Y sin esperar, sin tiempo perder, la fuerza del mundo enfrentar. Clarel, que de niño escuchaste en tu corazón la llamada, enséñame a descubrir lo que Dios espera de mí. Clarel, muchos niños confían en que yo les muestre el camino para aprender y conocer la vida con ganas de vivir. Con gusto enseñó a vivir el mensaje de amor, a dar y entregar sin nada esperar, nacido para evangelizar. A otros clave te invitó y una fuerza nueva comenzó. Y sin esperar, sin tiempo perder, el reino de Dios anunciar. Clave, que de joven lograste con otros emprender tu ruta, enséñame a congregar a los que te quieran seguir. Clarel, muchos hombres esperan que alguien les muestre el camino para aprender a convivir, amar y servir como tú. Ayer comenzó, crece hoy con más fuerza y valor. Por todo lugar, misioneros van, nacidos para evangelizar. Hoy como aclaré siento yo el llamado a servir con amor. Y sin esperar, sin tiempo perder, a todas las almas salvar. Claré, quiero seguir tus huellas, andar por el mundo enseñando a conocer al Dios de amor, el Padre que a todos creó. Clarel, ven, camina conmigo, el mundo aún nos espera, que como tú yo sea también nacido para evangelizar. Debo caminar, pues caminaré por un monte ascender o atravesar un cañón, donde sea yo iré.
Si a un avión he de subir o en un globo montar, en un barco, un caballo, una moto, un tren, como sea lo haré, con claret lo haré. Si para evangelizar yo debo aprender, pues aprenderé a lavar, cocinar, a barrer y trapear, lo que sea yo haré. A construir una casa, a curar a un herido, enseñar al que no sabe, a los pueblos liderar, como sea lo haré, con claret lo haré. Voy a evangelizar, voy el mundo a cambiar, como sea lo haré. Cualquier medio usaré, de todo me valdré, con claret yo lo haré. Voy a evangelizar, como sea lo haré, con claret yo lo haré. Debo acompañar, acompañaré. A disponer de mi tiempo para los demás, allí yo estaré. A recrear a los niños, los enfermos cuidar, compartir con los ancianos, por ellos trabajar, como sea lo haré, con claret lo haré. Si para evangelizar debo dialogar, pues dialogaré. Para fortalecer la comunicación siempre escucharé. A través del internet, celular o WhatsApp, o mejor si es de manera presencial y personal, como sea lo haré, con claret lo haré. Voy a evangelizar, voy el mundo a cambiar, como sea lo haré. Cualquier medio usaré, de todo me valdré, con claret yo lo haré. Evangelizar, como sea lo haré, con claret yo lo haré. Voy a evangelizar, como sea lo haré, con claret yo lo haré. Muchas veces llegó mi abuelo a contarnos tantas de sus historias. Todas ellas fueron verdades que también a él sus padres contaron. Y recuerdo que un día nos dijo, sentado en el patio de la casa: oigan todos la bella historia, la más hermosa que contaré. La más hermosa les contaré. La de esta tierra les contaré. La de mi pueblo les contaré. La de mi gente les contaré. Este es un homenaje a la tierra linda del Chocó. Hubo un tiempo en que nuestra vida se hacía difícil para vivirla. Nuestro pueblo crecía mucho, pero no había oportunidades. Muchos eran nuestros esfuerzos para encontrar reconocimiento. La esperanza tuvimos siempre y el buen Dios Padre nos escuchó. Y el buen Dios Padre nos escuchó. Nuestras plegarias Dios escuchó. A nuestros padres Dios escuchó. A nuestro pueblo Dios escuchó. Thank you.
buen día como cualquiera se vio llegar por el río Atrato. La esperanza para este pueblo había llegado para quedarse. Misioneros que un día juraron y por el mundo evangelizando. Claretianos que con mi gente vivieron como el Padre Claret. Hombre sencillo, Padre Claret. Gran misionero, Padre Claret. Para los pobres, Padre Claret. Por todo el mundo, Padre Claret. Revivimos esta historia que hace 100 años se está escribiendo. Los primeros lucharon duro, pero después muchos más llegaron. Convencidos de dar su vida por los más pobres necesitados. Por Colombia y por todo el mundo, evangelizando como Claret. Luchando siempre como Claret. Por todo el mundo como Claret. Y en el Chocó como Claret. Y con María como Claret. Dando su vida como Claret. En los colegios como Claret. En las parroquias como Claret. Los hospitales como Claret. Los ancianatos como Claret. Por todas partes como Claret. Luchando siempre como Claret. Por todo el mundo como Claret. Y en el Chocó. Siempre firme avanzar, construyendo caminos que conduzcan a Dios. Y no pensar en parar, nunca quedarse atrás, siempre al frente. Claretiano es, ser como es Jesús, el camino hacia Dios. Claretiano es, como enseño Claret. Ser como fue Jesús. Ser claretiano es siempre ver con verdad, rechazar con valor la mentira, el horror, denunciar sin temor, anunciar con amor siempre el reino. Claretiano es, ser como fue Jesús, una sola verdad. Claretiano es, como enseñó Claret, ser como fue Jesús. Ponerse a vivir con gran intensidad, cada instante sentir, enseñar que luchar da sentido a vivir, ser ejemplo. Claretiano es, darse como Jesús, para vida crear. Claretiano es, como enseño Claret. Ser como fue Jesús. Ser claretiano es ser como fue Jesús, el camino hacia Dios, que los hombres verán una sola verdad para todos creer y la vida. Claretiano es, instrumento de Dios, como lo fue Claret. Claretiano es, como enseñó Claret, ser como fue Jesús. Claretiano es. Como enseño Claret, ser como fue Jesús. Como enseño Claret,
cómo fue Jesús. Pilotear una avioneta para llegar a los rincones del planeta, a pie o en carro, en chalupa o caballo llegar. Si me acompañas te invito a evangelizar. Voy a estudiar y conocer la medicina para curar, sea en Colombia o en la China. En los poblados más lejanos los enfermos sanar. Si tú me ayudas te invito a evangelizar. Porque Claret nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar. Porque Claret nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar. Voy a volverme constructor de obras civiles, calles y puentes, casas y ferrocarriles, tablas y palos por ladrillos y tejados cambiar. Si estás dispuesto te invito a evangelizar. Voy a vivir entre la gente más humilde, mis experiencias de la vida compartirle. Ser uno de ellos y la vida aprenderme a ganar. Vámonos juntos, te invito a evangelizar. Porque Claret nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar. Porque Claret nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar. Voy a pintar de mil colores el paisaje, dirigiré de una película el rodaje. Voy a coger una guitarra y ponerme a cantar. Si te decides te invito a evangelizar. Las enseñanzas de Claret serán mi guía y a mucha gente le podré cambiar su vida. Es mi tarea con amor de Dios el reino anunciar. Que bien amigo, vamos a evangelizar. Porque Claret nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar. Porque Claret nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar. Claret con nosotros, muéstranos la verdad de un pueblo que no conoce su propia libertad, de un pueblo que no conoce su propia libertad. Quiero ser misionero, mensajero de la paz, sacar adelante un pueblo que hoy se hunde en la maldad. Canta conmigo, hermano, canta esta canción. Es la oración del pobre que hoy pide liberación. Vive Claret con nosotros, muéstranos la verdad de un pueblo que no conoce su propia libertad, de un pueblo que no conoce su propia libertad. Los pobres se mueren de hambre por no tener que comer, mientras los ricos desprecian las palabras del Señor. Quiero mostrarle a los pueblos que sufren la explotación la fuerza liberadora que hoy nos llega del Señor. Vive Claret con nosotros, muéstranos la verdad de un pueblo que no conoce su propia libertad, de un pueblo que no conoce su propia libertad. Cuando cesen las guerras y se acabe la maldad, el hombre podrá encontrar su verdadera identidad.
Vente conmigo, hermano, que tenemos que luchar por un país que no encuentra su anhelada libertad. Y declara con nosotros, muéstranos la verdad de un pueblo que no conoce su propia libertad, de un pueblo que no conoce su propia libertad. Suelos duros y resecos, pero a verdes suelos me conducirá. Marcan mi sendero, son las huellas de Claré, y con ellas hasta el Padre llegaré. Caminos que los libre de mentiras y maldad. Huellas que descubran los que un día como yo se decidan a luchar por la verdad. Huellas claras, firmes y seguras para aquellos que confían en mi rastro al caminar. Son las mismas de Claret, y con ellas hasta el Padre llegaré. Soy claretiano, vivo cantando, canto a la vida, canto al amor. Una guitarra viaja conmigo por los caminos de la ilusión. Soy claretiano, amo el estudio, en mi colegio quiero aprender. Bajo la imagen de nuestra madre, ella es María, madre de amor. ¡Viva nuestra familia! ¡Viva el padre Claret! ¡Viva nuestro colegio! Claretiano yo soy. Viva nuestra familia, viva el padre Claret, viva nuestro colegio, claretiano yo soy. Soy
nazaretiano. Amo la vida, amo a mi hermano de corazón. Siempre que un rostro miro de frente, una sonrisa le quiero dar. Soy claretiano, yo soy cristiano, amo la iglesia, pueblo de Dios. Yo voy con Cristo, Él es mi amigo, es el camino de salvación. ¡Viva nuestra familia! ¡Viva el Padre Claret! ¡Viva nuestro colegio! ¡Claretiano yo soy! ¡Viva nuestra familia! ¡Viva el Padre Claret! ¡Viva nuestro colegio! ¡Claretiano yo soy! Soy claretiano, yo soy tu amigo, ven y descubre lo que es amar. Vivir unidos, ser generosos, ven compartamos este ideal. Soy claretiano, yo soy cristiano, amo la vida, canto al amor. Amo la iglesia, lucho por ella, un claretiano siempre seré. ¡Viva nuestra familia! ¡Viva el Padre Claret! ¡Viva nuestro colegio! ¡Claretiano yo soy! ¡Viva nuestra familia! ¡Viva el Padre Claret! ¡Viva nuestro colegio! ¡Claretiano yo soy! ¡Claretiano yo soy! ¡Claretiano yo soy! Me dijo así: quiero saber un claretiano quién es. Presta atención, un claretiano es un hijo del Inmaculado Corazón de María, que arde en caridad, que abraza por donde pasa, que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todos los hombres en el fuego del divino amor. Un joven me dijo así: ¿cómo podré a un claretiano encontrar? Presta atención, ¿cómo podrás hallar a un hijo del Inmaculado Corazón de María? Nada le arredra, se goza en las privaciones, aborda los trabajos, abraza los sacrificios, se complace en las calumnias, se alegra en los tormentos y en los dolores que sufre, y se gloria en la cruz de Jesucristo. Un hombre me dijo así: ¿cómo podré ser claretiano también? Presta atención, haz como debe ser. Un hijo del Inmaculado
corazón de María. No piensa sino cómo seguir a imitar a Cristo, en orar, trabajar, en sufrir, procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de los hombres. Padre Dios vio como a él mi pueblo su mirada alzaba. Vio dentro de sus corazones crecer una llama de fe y esperanza. Quiso el Padre Dios nuevamente revivir la promesa de su Hijo ascendente. Enviará al Espíritu Santo para guiar a mi pueblo a su reino de amor. Y a un pequeño grupo de hombres la gran tarea encomendó. Primero el mar y después la selva, atravesando todo el Chocó, y cumplir un sueño. Junto con Claret ir por todo el mundo con el mensaje de salvación. Hace ya 100 años que un día, febrero 14, 1909, solo por la gracia de Dios y el deseo ferviente del Padre Claret, atravesando la espesura y el clima indolente de la inmensa selva, 5 claretianos llegaban a un pueblo sufrido a evangelizar. Y así llegaron a nuestra tierra, por el atrato hacia el Chocó, con pocas cosas entre las manos, pero dispuestos para luchar junto a nuestros padres, que tuvieron fe y siempre esperaron la buena nueva de salvación. Todos estamos felices, celebramos juntos, somos claretianos. Al gran Padre Dios damos gracias, durante 100 años nos ha bendecido. Esta tierra que ha sido grande, con nuestros ancestros que en ella lucharon. Quiera Dios y el Padre Claret, también a nuestros hijos los vea crecer. Seguiremos cantando siempre, luchando juntos para vencer. Los misioneros, nuestras familias, para lograr un mundo mejor y vivir por siempre. Alabando a Dios, recibiendo todos la bendición de nuestro Señor. Y seguiremos cantando juntos, luchando todos para vencer, los misioneros, nuestras familias, para lograr un mundo mejor, vivir por siempre alabando a Dios y recibiendo su bendición, con San Antonio María Claret.
otros 100 años comienzan ya, y nuestros hijos podrán crecer en armonía y amando a Dios. Por eso todos hoy celebramos, los claretianos hoy somos más, y seguiremos cantando juntos, luchando todos para vencer los misioneros, nuestras familias. De gracia el Señor te llenó, claret, oh ilustre claret, a ti su poder enseñó, misionero te consagró. Por el mundo vamos caminando, continuando tu grande labor. Claretianos de María muy amados, guíanos siempre, oh ilustre claret. De gracia el Señor te llenó, claret, oh ilustre claret, a ti su poder enseñó, misionero te consagró. Por el mundo vamos caminando, continuando tu grande labor. Claretianos de María muy amados, guíanos siempre, Santo Padre Claret. Amigo Padre Claret, a darte gracias por el día que llegaste a mi ser, y a darle gracias a María Virgen Madre de Dios, que desde niño en Fusimaña te acogió con amor. María Santísima, Virgen Santísima, ella es la estrella que te ha guiado en tu diario vivir. Tus oraciones suben al cielo, por unos hilos misteriosos las conduce hasta Dios. Desde muy niño a María
María expresaste tu amor. Rezabas el Santo Rosario una parte por vez. Tu amor creció y tanto fue que un día la Virgen te habló. Promover el Santo Rosario, ella te lo mandó. Por largos ratos a María tú le hablabas también. Frente a su imagen le rezabas y le hacías oración. Con tal confianza y sencillez lo hacía tu corazón. Pues ella siempre te escuchaba, lo sabías muy bien. María Santísima, Virgen Santísima, ella es la estrella que te ha guiado en tu diario vivir. Tus oraciones suben al cielo, por unos hilos misteriosos las conduce hasta Dios. Obsequiaste a María no prestarte a pecar, en faltas graves y aún las leves cuidarte de caer. A cambio ella tantas cosas grandes te concedió, de todo mal, peligro o enfermedad te libró. Muy fiel devoto de María siempre fuiste, Claret. Siempre la viste como madre de la Iglesia de Dios. Fue tu maestra, fuerza y guía, tu modelo también. Y más que eso fue tu todo después de Jesús. María Santísima, Virgen Santísima, ella es la estrella que te ha guiado en tu diario vivir. Tus oraciones suben al cielo, por unos hilos misteriosos las conduce hasta Dios. A compartir y luchar hasta el fin al estilo del Padre Claret. Claretianos de ayer, claretianos de hoy, enseñando a los hombres a entregarse a Dios, dedicando su vida a evangelizar al estilo del Padre Claret. Hasta el último pueblo queremos marchar, hasta donde otros nunca pudieron llegar. Donde quiera que haya familia sin paz, la esperanza queremos llevar. A través de la selva, por ríos o a pie, hasta donde hay un hombre alejado de Dios. Donde el mundo parece que no avanza más, la esperanza queremos llevar. Claretianos de ayer, claretianos de hoy, recorriendo los cielos, la tierra y el mar, listos a compartir y luchar hasta el fin, al estilo del Padre Claret. Claretianos de ayer, claretianos de hoy, enseñando a los hombres a entregarse a Dios, dedicando su vida a evangelizar, al estilo del Padre Claret. A los barrios más pobres de la gran ciudad, donde crece miseria, donde falta el pan, donde no hay esperanza de un mundo mejor, compartimos generosidad. En medio de los que todo lo tienen ya, pero en sus corazones no hay felicidad, enseñando a dar con amor, compartir, la esperanza también llegará. Claretianos de ayer, claretianos de hoy, recorriendo los cielos, la tierra y el mar, listos a compartir y luchar hasta el fin, al estilo del Padre Claret. Claretianos de ayer, claretianos de hoy, enseñando a los hombres a entregarse a Dios, dedicando su vida a evangelizar, al estilo del Padre Claret.
donde el joven no encuentra el sentido a vivir. Cuando busca escapar de su cruel realidad, llegar hasta su mundo y la mano brindar y mostrarle un camino mejor. Donde el niño no tiene un hogar con amor, cuando siente que ya nada quiere aprender. Si sus padres han sido egoístas también, ese hogar tenemos que salvar. Claretianos de ayer, claretianos de hoy, recorriendo los cielos, la tierra y el mar, listos a compartir y luchar hasta el fin, al estilo del Padre Claret. Claretianos de ayer, claretianos de hoy, enseñando a los hombres a entregarse a Dios, dedicando su vida a evangelizar, al estilo del Padre Claret, al estilo del Padre Claret. Salgamos este mundo a recorrer, no hay miedo, no nos vamos a perder. Hay huellas que el camino marcará. Amigo, yo te invito a caminar por valles y montañas hasta el mar. No hay miedo, no nos vamos a perder. Seguimos las huellas de Claret y correremos, saltaremos y mil locuras haremos. Viviremos la aventura de aprender y conocer, y con los chicos y los viejos, todo aquel que se contagie, vamos todos este mundo a recorrer. Amigo, ven, te invito a construir un mundo para todos compartir. Que no haya quien se queje de dolor, que no haya quien se muera en desamor. Amigo, yo te invito a construir un mundo donde vivamos en paz. Que no haya quien se sienta en soledad. Vivamos en amor como Claret, y con valor trabajaremos y la tierra sembraremos. Todos juntos construiremos un hogar para vivir, y con los ricos y los pobres, con todo el que se contagie, lograremos tener un mundo mejor. Amigo, ven, te invito a sonreír, llenemos de ilusión este lugar, las penas ayudemos a aliviar. Hay muchos que en tristeza siempre están. Amigo, yo te invito a sonreír, llenemos de emoción el corazón, las penas ayudemos a aliviar. Vivamos la alegría de Claret y gritaremos, reiremos de alegría, gozaremos, brindaremos compañía al que triste y solo está, y con los hombres y mujeres, todo aquel que se contagie, la tristeza cambiará en felicidad. Amigo, ven, te invito a perdonar, aleja de tu ser odio y rencor,
No es fácil, pero lo puedes lograr. Si abres al mundo tu corazón, amigo, yo te invito a perdonar. Aprende a los demás a tolerar. No es fácil, pero lo puedes lograr. Si sigues el ejemplo de Claret, y creceremos y veremos que al camino volveremos a encontrar la paz que solo el perdón puede lograr. Con los sencillos, los humildes, con todo el que se contagie, llegaremos a encontrar todos la paz. Claretiano, vivo cantando, canto a la vida, canto al amor. Una guitarra viaja conmigo por los caminos de la ilusión. Soy claretiano, amo el estudio, en mi colegio quiero aprender. Bajo la imagen de nuestra madre, ella es María, madre de amor. Viva nuestra familia, viva el padre Claret. Viva nuestro colegio, claretiano yo soy. Viva nuestra familia, viva el padre Claret. Viva nuestro colegio, claretiano yo soy. Soy claretiano, amo la vida, amo a mi hermano de corazón. Siempre que el rostro miro de frente, una sonrisa le quiero dar. Soy claretiano, yo soy cristiano, amo la iglesia, pueblo de Dios. Yo voy con Cristo, Él es mi amigo, es el camino de salvación. Viva nuestra familia, viva el padre Claret. Viva nuestro colegio, claretiano yo soy. Viva nuestra familia, viva el padre Claret. Viva nuestro colegio, claretiano yo soy. Soy claretiano, yo soy tu amigo, ven y descubre lo que es amar. Vivir unidos, ser generosos, ven compartamos este ideal. Soy claretiano, yo soy cristiano, amo la vida, canto al amor. Amo la iglesia, lucho por ella, un claretiano siempre seré. Viva nuestra familia, viva el padre Claret. Viva nuestro colegio, claretiano yo soy. Viva nuestra familia, viva el padre Claret. Viva nuestro colegio, claretiano yo soy. Claretiano yo soy, claretiano yo soy. Supo amar sin poner condición. Pequeña en estampa y figura, pero en contraste de un gran corazón, para derramar a los hombres amor sin medida, Padre Claret. Una vida entregada al servicio de Dios, reflejado en los hombres que imploran amor. Supo entender que en el hombre que cae hay también dignidad. Un hombre que entendió que el amar a los otros no es cosa de hablar. 70 veces 7 todavía es poco para perdonar.
represento el dolor de los hombres que sufren sin dignidad. Amar, enseñar, perdonar, proclamar la justicia que viene de Dios. Luchar contra la iniquidad, por eso el destierro, Padre Claré. Las calles sin techo ni pan, y que supo entender que en el pobre más pobre hay también dignidad. Un hombre que aprendió a conocer la fachada de la hipocresía en la humanidad, y que fue transparente, por eso es santo, Padre. Entregada al servicio de Dios, reflejado en los hombres que imploran amor, y que supo entender que en el hombre que cae hay también dignidad. Un hombre que aprendió a conocer la fachada de la hipocresía en la humanidad, santo, Padre Claré. Paso un buen tiempo en mi colegio, puede ser que esté aprendiendo o enseñando tal vez. Puedo estar barriendo, sacudiendo, o lavando o arreglando los jardines también. Soy bibliotecario, secretaria, soy portero, soy tendero, enfermero además. Con los religiosos consagrados nos sentimos en familia, claretianos también. Claretianos también, claretianos también. Voy a mi parroquia y en la misa soy acólito, lector o servidor del altar. Puedo estar sirviendo en el despacho, formar grupos juveniles y también de oración. Soy el sacristán que está pendiente, la que a diario barre y limpia el templo sin descansar. Con los misioneros claretianos compartimos en familia, claretianos también, claretianos también, claretianos también. A los lugares más lejanos para llevar el mensaje salvador de Jesús. Con otros hermanos misioneros trabajamos siempre unidos por el reino de Dios. Pobres, vulnerables y oprimidos nos conforta la experiencia de conocer a Dios. Con los religiosos consagrados trabajamos en familia, claretianos también. Claretianos también, claretianos también. Tengo un compromiso con aquellos que en las calles han tenido que sufrir con dolor. Jóvenes y niños maltratados y abusados, aspiramos a un futuro mejor. Un hogar tenemos y en él nos rehabilitamos, vamos firmes comenzando a vivir. Misioneros claretianos avanzamos en familia, claretianos también, claretianos también, claretianos también.
ser misionero. Claretiano es darlo todo por enseñar la palabra, tener espíritu misionero. Es de pasión y de servicio por el reino de Dios. Es cual inmensa llama que arde en caridad, no se detiene y se aviva al caminar. La caridad de Cristo le urge al avanzar, todo transforma cuando abraza al pasar. Es comprender que de este mundo no se es, estar en él para vivir en la misión, servir al mundo como pensaba Claret. Es para todo el mundo mi espíritu. Ser misionero, claretiano, es darlo todo por enseñar la palabra, tener espíritu misionero, es de pasión y de servicio por el reino de Dios. Toda su vida con el pueblo compartí, humanos humanizando a la humanidad, de todos los medios valerse y caminar, para todos los pueblos evangelizar. Ser misionero no es una profesión, es una opción con convicción, es vocación. Es la respuesta al llamado de Jesús a trabajar juntos por el reino de Dios. Misionero, claretiano, es darlo todo por enseñar la palabra, tener espíritu misionero, es de pasión y de servicio por el reino de Dios. Fue al camino, salió a llamar obreros a su viña a trabajar. A lo largo del día salió en la mañana, salió al mediodía y en la tarde también. Así Jesús viene al camino, viene a llamar obreros para el reino, el extender.
en el día de la vida. Él viene en la mañana, Él viene al mediodía y en la tarde también. Jesús te llama en la mañana de tu vida, al mediodía o en la tarde también. No importa si eres niño, un joven o un adulto, serás un misionero claretiano también. En la mañana de su vida Jesús llamó a futuros obreros, Él preparó. Entró en sus corazones, les enseñó el camino, futuros sacerdotes misioneros también. En la mañana de su vida Jesús llamó a un noble niño de familia Claret. Lo acogió con cariño, se lo entregó a María, lo hizo sacerdote y misionero también. Jesús te llama en la mañana de tu vida, al mediodía o en la tarde también. No importa si eres niño, un joven o un adulto, serás un misionero claretiano. Al mediodía de su vida Jesús llamó a jóvenes inquietos, los invitó con claridad congregarse, a vivir en familia, al servicio del reino por el mundo tarde de su vida. Jesús llamó a otros que ahora se quieren congregar, han hecho muchas cosas y ahora son llamados para servir al reino misioneros también. Jesús te llama en la mañana de tu vida, al mediodía o en la tarde también. No importa si eres niño, un joven o un adulto, serás un misionero claretiano también. No importa si eres niño, un joven o un adulto, serás un misionero claretiano también.